Hola manitas, ¿cómo estáis? Otra vez estamos con dos cámaras, se ha ido Kaik, así que me toca otra vez grabar solo el sorteo. Bueno, hoy es la cuarta semana, es decir, hoy vamos a sacar el cuarto lote de los sorteos y el tercer ganador. Deciros que, o sea, recordaros primero que el primer ganador fue, o sea, aquí en España, en Cádiz, cerca de Cádiz, y el segundo ha tocado en Ecuador, el segundo lote. No lo he podido enviar por el tema de Correos España, que no envía a Ecuador de momento. Es algo temporal, pero es por el tema de coronavirus. No sé si es por tema de transporte aéreo o porque el Correos en Ecuador no funciona ahora mismo. No sé exactamente cuál es la razón, porque luego he visto que en México sí que envían, por ejemplo, paquetes. Así que nada, si toca otra vez en Ecuador, voy a pedir paciencia en cuando se puede. Estoy revisando todos los días, voy a revisar en una página que me han dado de correos para ver si envían a Ecuador. Y en cuando se puede, envío los lotes a Ecuador, los que toquen y el que ha tocado. Bueno, entonces, si os acordáis, para los nuevos también, los que no saben de qué va eso, cada semana hasta Navidades sorteamos un lote, y la semana pasada teníamos que dejar en este cuadradito un código baby, el código. Esta nueva semana vamos a sacar, o sea, como hemos tenido problemas la semana pasada con la aplicación, hemos cambiado de aplicación, vamos a sacar de otra manera el sorteo, pero otra vez va a ser dentro de Instagram, en mi cuenta de Instagram, que aquí de abajo la tenéis, y en un nuevo post que también os voy a dejar aquí, vamos a poner un código. Pero primero vamos a recordar, la semana pasada sacamos este lote de los 4 ovillos para tejer ropa de bebé de color rosa, indicado para tejer con unas agujas de 3 a 3,5 milímetros, y los acompañamos de unas agujas de grosor 3 milímetros, de 80 centímetros, y las tijeras que utilizo yo para trabajar, las mismas, del mismo modelo. Y esto es lo que vamos a sortear hoy. Y el nuevo sorteo, o sea, para el nuevo lote, es absolutamente el mismo material, pero de color azul. Son los mismos 4 ovillos de color azul. Me apetecía que hubiese un sorteo, o sea, un lote para niñas y otro para niños. Eso no quiere decir que la semana que viene va a ser el mismo material, es totalmente diferente. Ya os dije la semana pasada que tengo todos los lotes preparados. También acompañamos de unas tijeras y de unas agujas del mismo grosor de 3 milímetros. Son las mismas agujas y las mismas tijeras, es decir, el lote es el mismo pero de diferente color. Y bueno, el nuevo lote lo vamos a sortear en este post, en esta foto. Lo que tendréis que hacer es dejar el código hashtag, o sea, hashtag es la almohadilla de toda la vida, DIY Moda con Emil, o sea, el nombre del canal o el nombre de mi cuenta de Instagram es el mismo. O sea, tenéis que poner el hashtag con el nombre del canal, DIY Moda con Emil, y mencionar a una persona. Mencionar a una persona, ¿cómo se hace? Poner arroba y el nombre de la cuenta de Instagram de esa persona que queráis que se entere del sorteo. Bueno, esto lo estoy grabando después de haber grabado todo el vídeo. Deciros que el sorteo, este nuevo sorteo, lo cerramos el día 15 a las 12 horas hora española. Vamos a cerrar los comentarios de este nuevo post, y al día siguiente, el día 16, miércoles, vamos a sortear el nuevo ganador. Bueno, entonces vamos a proceder con el nuevo ganador. Vamos a ver quién es el que va a ganar el nuevo sorteo. Lo que he hecho es, estoy utilizando otra aplicación en la que no tengo la opción de poner el código, de eliminar la gente con el código, pero he revisado todos los comentarios, o sea, he revisado absolutamente todos los comentarios y he borrado toda la gente, o sea, todos los comentarios que todos los comentarios que no llevaban el código. O sea, es decir, cada persona que ha comentado sin el código los he borrado. Así que esa gente está descartada, y en la nueva aplicación sí que tengo la opción de poner solo
un comentario por persona. Mirad aquí, a ver si lo, se ve bien en esta cámara. Bueno, voy a ver en esta cámara si se ve mejor, porque realmente tampoco sé qué es lo que exactamente se ve. He puesto el código de, o sea, el link del post, y aquí abajo vamos a cargar los comentarios. Ponemos cargar comentarios y me saca un anuncio, ya que esta aplicación sí que no es pagada, pero por lo menos no falla. Tenemos 541 comentarios. O sea, 541 comentarios son los comentarios que quedan después de hacer la limpieza de los comentarios que no eran válidos. Y ponemos comenzar 4, 3, 2, 1. No sé quién es, a ver. Ganadores, Nani 75, 2, 6, 9 creo que es. A ver, otra vez lo voy a mirar. Nani 75, 269. Ha comentado el baby, para que veáis que el código baby está allí. Aquí abajo me aparece un anuncio, a ver si lo puedo esconder. Bueno, felicidades, Nani. Voy a ver si... Yo creo que... No creo que... Que es otro... Que es otro youtuber. No, es una cuenta normal y corriente. De una persona, así que nada, eres el ganador. No te preocupes, me voy a poner yo en contacto contigo para enviarte el lote, para darme todos los contactos y tener lo antes posible este nuevo lote. Así que nada, la semana que viene sacamos el último lote y el día antes de Navidad, es el día 23, vamos a sortear el último ganador. O sea que la semana que viene vamos a sortear, claro, estos 4 vídeos en la foto que veis aquí con el hashtag DIY Modo con Emil y mencionando a una persona. Felicidades, enhorabuena a la ganadora y mucha suerte a todos. ¡Hasta luego!